Hemos vivido en la sombra del mundo durante más de un año. Un muro parte por la mitad del corazón de Berlín. Hemos aprendido a vivir con él. Nos negamos a pensar que siempre será así. Al principio, saludábamos a nuestros familiares del Berlín Oriental. No nos importaba quién nos mirase. Pero más tarde los policías comunistas llegaron y prohibieron a nuestros familiares saludarnos. Mi madre vive allá arriba. Le han prohibido hasta saludarnos. Hablo con mis sobrinos del Berlín Este mediante señales, asegurándome de que los guardias no están mirando, porque no quiero perjudicar a mi familia. Tenemos que comunicarnos por gestos. Al atardecer, los guardias comunistas empiezan a patrullar. Pero no nos arredramos, especialmente en noches en las que hay planes de fuga. Al principio, mucha gente escapaba a la luz del día saltando desde las ventanas de los edificios que dan al sector occidental de la ciudad. Nuestros bomberos estaban allí para ayudar. Recuerdo a la mujer que los guardias comunistas cogían de una mano para evitar que se uniese a su familia. Llegaron incluso a tirar gas lacrimógeno sobre los que la estaban ayudando. En ese momento decidieron ampliar el muro e impedir el acceso a los edificios que dan al Berlín Oeste. Sellaron todas las ventanas. Muchos albañiles prefirieron dejar ese horrendo trabajo y se pasaron a este lado del muro. Alambre de espino sobre los tejados para cerrar otra de las vías de escape. Muchas casas en su lado del muro fueron arrasadas. Nos cegaban con espejos reflectantes, nos tiraban gas, hacían cualquier cosa con tal de mantenernos lejos. Les devolvíamos las granadas de gas.
Desplegaron campos de minas en el campo. Incrementaron sus patrullas, levantaron nuevas torres de vigilancia. Pero nosotros también les mirábamos y pronto descubrimos sus flancos débiles. Escaparon familias enteras, mujeres y bebés. Estábamos ahí esperándolos. Doce mil personas huyeron en el primer año del muro. Nuestros altavoces recordaban a los guardias comunistas que disparar a los refugiados era un asesinato y que no podrían escudarse en que obedecían órdenes. Un asesinato es siempre un asesinato. Un viernes por la tarde dispararon a un chico de 18 años cuando trataba de escalar el muro hacia el Berlín Oeste. Le dejaron sangrar hasta la muerte en su lado del muro. Entonces cogieron su cuerpo sin vida y se lo llevaron. Se llamaba Peter Fechter y era peón de albañil. Conmemoramos su muerte en nuestro lado del muro a pocos metros del lugar donde murió. Peter Fechter fue una de las 50 personas que murieron tratando de escapar durante el primer año del muro. Les lloramos a todos y honramos sus nombres. Serán recordados mientras vivamos. A las 12 en punto del 30 de agosto, aniversario del muro, Berlín Oeste mantuvo 3 minutos de silencio. Seguimos saludando a nuestras familias del Berlín Oriental y ellos siguen muriendo por devolvernos el saludo. No podemos estar juntos.